Anem a comentar i analitzar l'actualitat. Ho farem amb el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Què tal, Joan, com estàs? Molt bé, molt bon dia. També amb el Maiol Roger i la Cristina Solies, que hi aportaran també les diferents notícies que han anat passant durant el programa i que hem explicat també i que hi hem posat el nostre punt de vista, les nostres reaccions polítiques i també d'anàlisi. Tot això ho recollirem i ara ho comentarem amb el Joan Serra. I comencem per aquesta amenaça que sobrevola del 155. Pedro Sánchez insistia ahir en un míting, llavors que ho vam seguir en aquest programa, però és que, a més, a aquesta hora podem saludar des dels estudis de TV3 a Madrid un home que aquesta setmana ha sigut també bastant reconegut i popular per les seves declaracions que va fer dilluns a la SER, on deia que no es donaven les condicions per aplicar el 155, i ho deia exactament l'encarregat que va executar aquest article 155 l'última vegada que es va executar, la primera i última, és a dir, la tardor passada, no? Passada. Tardor del 2017. 2017, exacte. Era el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, a qui podem saludar a aquesta hora. Senyor Bermúdez, què tal, com està? Hola, buenas tardes ya casi. Sí, buenas tardes. Usted dijo el lunes... ¿Ahora me escucháis? Sí, perfectamente. Decía el lunes que en la SER que ahora mismo no sean las condiciones para volver a aplicar el 155, pero que está convencido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, va a cometer alguna ilegalidad. ¿A qué se refería? Bueno, en primer lugar, yo te diría que estoy fuera de la política y, por tanto, son opiniones absolutamente personales, ¿no? Bueno, yo creo que me han hecho dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué creo que no se dan las circunstancias para aplicar el 155? Es sencillo, ¿no? Para aplicar el 155 yo tengo entendido, o teníamos entendido, que hace falta que se produzca una ilegalidad flagrante, ¿no? Y que tú puedas, o el gobierno pueda en este caso, decirle al presidente de cualquier comunidad autónoma que vuelva a la legalidad. Y hasta la fecha yo tengo entendido que ha habido mucha retórica, mucha declaración, pero no se ha aprobado ninguna ley ni ningún acto que sea flagrantemente ilegal. Lo que se aprobó otro día en el Parlamento fueron proposiciones no de ley que no tienen contenido, o sea, que no son obligados a cumplimiento. Pues, y con respecto al segundo tema, sí, que era una opinión absolutamente personal, en la relativa que, bueno, que viendo la trayectoria del presidente de la Generalitat en los últimos tiempos, pues que a mí no me extrañaría que en los próximos meses pues llegase a cometer alguna ilegalidad. Eso fue todo lo que dije. Ayer Pedro Sánchez insistía en que un gobierno en funciones podría aplicar igualmente el 155. ¿Usted qué cree? Bueno, es un tema complejo. Yo estoy seguro que si él ha hecho esas declaraciones será porque la abogacía del Estado le ha dicho que se puede llevar a cabo. Lógicamente, para aprobar el 155 lo que debería de suceder sería que lo aprobase el gobierno, y luego, aunque el Senado está disuelto, está la Diputación Permanente, la Diputación Permanente, como todos ustedes saben, está formado por senadores de todos los partidos, una representación proporcional al Pleno, pues lógicamente ella sería la que aprobaría ese 155. Maiol, recordem que avui s'ha generat diferents debats amb diferents experts constitucionalistes que insisteixen, i no està clara la posició, perquè alguns diuen que sí que es podria aplicar amb aquesta comissió permanent que ens està explicant el senyor Bermúdez de Castro, i d'altres diuen que no, perquè tot això tindria unes conseqüències o una lectura política molt gran. Es podria aplicar en una comissió permanent quan es tracta d'un fet molt excepcional. Aquí és on entra la valoració política, no? Exacte. Estem parlant d'un article que la primera vegada que es va aplicar, efectivament, va ser a Catalunya l'any 2017, que ja va haver-hi, i això ens ho pot explicar millor el senyor Bermúdez de Castro, doncs una certa improvisació en com s'havia d'aplicar, com que s'aplicava per primera vegada, i d'un fet extraordinari que s'hauria de tractar en un òrgan més de tràmit com és el Senat en funcions. Que això és el que li volia preguntar al senyor Bermúdez de Castro. Si vostè considera que un hecho tan relevante com aplicar de nou el 155, más allá de que sea legal o no, lo puede hacer un gobierno en funciones que teóricamente solo está para hacer las cosas más de trámite. Más o menos cuando hablan catalán les entiendo, pero hablan tan rápido que algunas cosas no les entiendo, ¿no? Eso, disculpo, no sé, alguna cosa no, no, pero les entiendo más o menos, pero cuando hablan tan rápido, alguna cosa tan rápido no las entiendo. Más o menos les he entendido también la introducción a la pregunta, ¿no? A ver, cuando decía que sí había, ha dicho que sí, cuando lo explicamos la otra vez había, no, yo dije ocurrencias, yo me refería en la cadena SER, cuando durante esos meses estuvimos viendo cómo poder aplicar el artículo 155, pues lógicamente había mucha gente que opinaba y que se iba fuera de los ámbitos de poder aplicar el 155, eso yo me refería a las ocurrencias otro día, ¿no? ¿Eh?
Referido a lo de si un gobierno en funciones puede aplicar el 155, esto está muy tasado. En cada comunidad autónoma y en el conjunto del Estado hay cada comunidad autónoma y luego el Estado tiene su forma y su legislación de qué puede hacer y qué no puede hacer. A raíz del tiempo que estuvo el gobierno Rajoy en funciones, sí que se acotó mucho qué puede hacer un gobierno en funciones y qué no puede llegar a hacer. Y es lo que yo les decía antes, si me permitís trataros de tú. Es decir, yo estoy seguro que si el presidente Sánchez ha hecho esa declaración, será porque tiene informes de abogacía del Estado en los cuales le dicen que lo puede aplicar. Si no, yo entiendo que sería tirarse a la piscina. Si ahora se aplicara el artículo 155, ¿la aplicación cree usted que sería más dura? Mira, este es un tema que sobre todo aquí en Madrid se ha discutido, digo aquí en Madrid aunque yo vivo en Zaragoza, pero vamos, que se ha discutido mucho, ¿no? Es decir, un artículo 155 no es más duro o menos duro. Nosotros cuando llegamos allí éramos los que llevábamos la Generalitat en el día a día. ¿Qué es un 155 más duro? Es que yo eso no lo puedo entender. Por ejemplo, es intervenir que nosotros decimos a TV3, por ejemplo. Hacer. Es que yo soy de la opinión que TV3 no se puede intervenir, porque TV3 depende del, si no me equivoco, depende de la Corporación Media, se llamaba la Corporación de Medios Públicos Catalanes, creo que los llaméis así, ¿no? Corporación Catalana de Medios de Comunicación. Eso depende del Parlament, de Migración, depende del Parlament. Entonces, por tanto, el 155 no interviene el Parlament, interviene el Gobierno de la Generalitat. Y, por tanto, yo soy de la opinión, y lo mantuve entonces, que no se podía, que con TV3 se podía hacer dos cosas, como también lo explico otro día en Cadena Ser, o llevarla a negro, que para mí no se podía hacer, y para mí y para mucha gente más, lógicamente, o dejarlo como está. Y a mí me podéis decir que el tiempo que estuvimos allí, nunca dijimos una sola palabra a un solo redactor de TV3 de cómo debía hacer las cosas. Depende del Departamento de Presidencia, lo que sí que es verdad es que necesita siempre mayorías parlamentarias para tomar cualquier decisión por lo que hace a TV3 y también a Catalunya Ràdio. ¿Le ha sorprendido la operación policial que estamos...? Diga. No, perdona, tengo en relación, hay un pequeño impasse y no nos ponemos de acuerdo. Tengo entendido incluso que vuestro director general tal se los elige el Parlamento, no los elige el Gobierno. Sí, sí. Tres cuartas parts, crec que és, no?, que necessiten per aprovar... Sí, majoria reforçada. No se puede. Le preguntava si le ha sorprendido la operación policial de estos días con el CDR. Bueno, a ver, me ha sorprendido que se haya llegado a ese nivel de decir que haya gente dispuesta a hacer eso. Yo, a ver si me entiendes, si la Policía Nacional y la Guardia Civil en este caso han actuado, será porque tienen las pruebas y por tanto yo no tengo ninguna duda de que han actuado en consecuencia y con la máxima legalidad. Y luego lo que se ha filtrado del auto del juez, pues hombre, es grave. Yo no, muchas veces, si me veis entrevistas anteriores, yo siempre decía que cuando que siempre en Cataluña la presión social llega a un punto y luego siempre disminuye. Yo realmente creo que aquí se han pasado líneas rojas, a mi juicio, muy preocupantes, ¿no? Sí, señor Bermúdez de Castro, de su recuerdo del 155, ¿qué le pareció la colaboración o no colaboración de los responsables que se quedaron en la Generalitat en ese momento? Pues hombre, este es un tema que siempre que hablo, luego en las redes sociales hay un debate muy intenso, ¿no? A mí me pareció sorprendente. En esos días, dos o tres días antes de empezar el 155, hubo una reunión del consejero Romeva con todos los directores generales, diciéndoles que lógicamente que aquellos que se quisieran ir, que se fueran. Tengo entendido que se fueron dos o tres, una directora general de justicia y alguno más. De todos los demás, durante el 155 cesamos alguno, pero en la parte, creo que fue el señor Corominas, que ya función pública, muy en la parte final del 155. Y duela o no duela, o les fastidie más a ellos o les fastidie menos, actores actuales del gobierno actual ayudaron en la aplicación del 155 y eso es así. Y lo pueden vestir como sea, pero es que eso era así. Y en la mesa estaba sentado yo. Y ya para terminar, ¿realmente usted cree con este paso del tiempo, con estos dos años de margen y con perspectivas, que el 155 ha rebajado la tensión en Cataluña? Mira, yo creo que yo soy una persona que yo soy de Huesca, vivo en Huesca y tengo mucha relación con Cataluña. Yo creo que el 155 en un momento determinado del tiempo, o el tiempo que estuvimos allí, que fue de finales de octubre hasta junio, sirvió para relajar, y eso es así. Hay que ver que durante el primer semestre del año 2018 fue el 155, socialmente el tema se fue relajando. Pero sí, yo siempre lo he dicho, que el hecho de que en Cataluña baje o suba la tensión es cosa de todos, ¿no? Y creo que la situación actual no puede durar mucho tiempo.
y el 155 pues tendrá que volverse a aplicar si no se cumple la ley. Yo creo que en esa época mucha gente pensaba que iba a funcionar de una manera muy negativa. Yo creo que la gente que fuimos allí, y seguro que vosotros lo habéis oído, nadie nos puede decir que actuamos ni con prepotencia ni con ganas de pisotear nada. Fuimos a cumplir la ley, a recuperar la normalidad, y yo con el paso del tiempo y ya fuera de la política te puedo decir que mantengo excelentes relaciones con gente que compartía allí, me refiero del gobierno de la Generalitat, el 155, y que estoy satisfecho del trabajo hecho. Secretari d'Estat d'Administracions Territorials, la tardor del 2017, quan es va aplicar el 155, és Roberto Bermúdez de Castro, que avui ens ha acompanyat, i li agraïm moltíssim que ho hagi fet des de Madrid. Moltíssimes gràcies. Que vaya bien. Gracias a vosotros y un abrazo fuerte. I ara podem saludar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Hola, molt bon dia. Ha pogut seguir aquesta conversa que acabem de tenir amb Roberto Bermúdez de Castro? L'he pogut seguir, sí. La principal preocupació, el que ell apuntava sobre el fet que es pogués tornar a aplicar aquest 155, és si hi ha alguna acció, algun fet concret del govern de la Generalitat que pugui alterar, en aquest cas, l'ordre constitucional. Vostès ho preveuen? Bé, de fet, sembla que preveguin el futur, no?, amb les declaracions que ha fet, preveient que ja el govern farà no sé què, que ja dona, diguem, per cobert l'aplicació del 155. Nosaltres el que diem és tornem a estar en campanya electoral i torna a haver unes eleccions a l'estat espanyol i, per tant, torna a haver-hi el 155 a sobre la taula, torna a haver-hi l'amenaça i, en aquest sentit, doncs, cap diferència entre els partits espanyols, Partit dels Socialistes, Partit Popular, Vox i Ciutadans, amb la mateixa amenaça del 155 i amb el mateix discurs, perquè sembla ser que això poden esgarrapar 4 o 5 vots més de l'estat espanyol. Sobre el 155 i també sobre el fet, una notícia que hem sabut fa poca estona, que és que el Consell d'Europa ha obert una investigació per aclarir com Espanya i Turquia fan servir la justícia contra els polítics catalans i kurds. En parlarem d'aquí a pocs minuts amb la portaveu del govern, Meritxell Budó, a aquest programa. Fins ara. El Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución Española se quiebra de nuevo como consecuencia de la unilateralidad de las fuerzas independentistas, pues es evidente que el Gobierno tiene que actuar con firmeza democrática, recuperar el autogobierno que se pueda quebrar hipotéticamente por parte de las fuerzas independentistas. En segundo lugar, la proporcionalidad. Nosotros no somos un Gobierno que quiera echar más gasolina al fuego. Nosotros queremos tejer complicidades, queremos recuperar y reconstruir la convivencia. Unes paraules que deia avui Pedro Sánchez, insistia en el 155 a la televisió d'Aragó, i en unes paraules que ens sonen i que ens ressonen i ens connecten directament amb el que va passar a la tardor del 2017. Els polítics aleshores feien servir exactament els mateixos termes, com per exemple proporcionalitat. Estem conversant amb Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu del govern, a qui ahir va presenciar un dels actes institucionals de l'1 d'octubre, on el president de la Generalitat, Quim Torra, deia avançarem sense excuses cap a la República. Però amb quins fets, consellera? Amb quines coses que pugui al·legar aquesta intervenció o no del 155? Bé, nosaltres ho hem dit sempre, no? La voluntat del govern de Catalunya, el mandat sorgit de les urnes el 21 de desembre, doncs precisament ens demanaven de seguir avançant cap a fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, no? Per tant, doncs no estem fent res diferent d'allò amb el que ens vàrem comprometre electoralment i amb el que es va comprometre aquest govern, i per tant anar avançant, i cal avançar en la construcció d'un marc de diàleg. Cal resoldre políticament el conflicte, doncs, que hi ha entre Catalunya i Espanya, per resoldre'l políticament, cal recuperar el diàleg, cal tornar a seure's a dialogar, i és el que ahir també, des d'aquesta declaració institucional, es demanava, no?, aquesta recuperació del diàleg, que malauradament es va trencar unilateralment per part del govern de l'estat espanyol. Per tant, no estem parlant de cap llei que pugui canviar el marc legal, ni cap acció concreta, sinó, en aquest cas, la voluntat de diàleg i trobar espais per crear aquest diàleg. Cal recuperar el diàleg, cal trobar els espais per resoldre políticament el que és un conflicte polític, i per tant, a partir d'aquí, d'aquest diàleg i de les conclusions que se'n vagin derivant, es podran anar duent a terme les diferents accions, però el primer que cal, doncs, és un conflicte polític, resoldre'l des de la política, i des de la política vol dir també des del diàleg. El que passa que en aquests moments, doncs, no hi ha un govern
a l'estat espanyol, valent i capacitat per poder dialogar. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, oberts al diàleg, ens hem ofert sempre, mai ens hem aixecat de la taula del diàleg i, per tant, doncs aquí estem. Aquí estem esperant a un govern de l'estat espanyol que tingui ganes de resoldre políticament un conflicte que és polític. Fa poca estona hem sabut que el Consell d'Europa ha obert una investigació per aclarir, en aquest cas, com Espanya i com Turquia fan servir la justícia contra els polítics catalans i kurds. Cristina. Exacte, es tracta d'un informe en concret del Comitè d'Afers Legals i Drets Humans que el que mostra és aquesta preocupació pel creixent nombre de polítics locals, regionals, nacionals, diu, processats per declaracions que hagin fet en l'exercici del seu mandat. Entre les conclusions provisionals d'aquest informe s'afirma, per exemple, que s'ha pogut violar la llibertat d'expressió i, en el cas concret d'Espanya, es pregunta per quins fets és processat el govern, tenint en compte que la celebració d'un referèndum va ser despenalitzada i que organitzar manifestacions pacífiques s'emmarca dins dels drets fonamentals. Consellera, què li sembla? Bé, de fet, des de Catalunya fa molt de temps que sabem que això és així i sabem que, doncs, que és perfectament comparable, en aquest cas, la democràcia o com actua la justícia, la democràcia espanyola i la turca, i que estaríem, doncs, en situacions paral·leles. A Catalunya fa molt de temps que ho sabem, ho vivim, ho hem patit amb aquest judici injust que s'ha dut a terme en el nostre govern legítim o els consellers que estan i el president que van haver de marxar a l'exili precisament per aquesta persecució judicial en una cosa que va ser, doncs, una decisió política i, de fet, en la convocació d'un referèndum, que és la democràcia en estat pur, que els ciutadans i les ciutadanes puguin decidir lliurement quin ha de ser el futur polític, no? Doncs emmarcats en això, a mi en aquests moments, ja dic, a Catalunya fa temps que ho sabem, jo el que em poso a la pell seria d'un ciutadà de l'estat espanyol, què deu pensar quan li comparen d'aquesta manera i li evidencien d'aquesta manera, doncs, que diguem que Espanya i Turquia estan en paral·lel pel que fa, doncs, en aquest cas, a la separació de poders o com des dels governs s'utilitza la justícia per atacar uns polítics que senzillament el que fan és pensar diferent que tu. Avui, consellera, que és el dia de la no violència, hem parlat de l'última operació policial contra l'independentisme, ho hem fet amb l'exjutge Baltasar Garzón, que ens deia això. Cataluña no tiene nada que ver en cuanto al desarrollo, al sufrimiento de la práctica de la violencia con lo que ocurrió en la época de acción de ETA, y son escenarios diferentes, y lo único que ocurre es que habrá que, como venimos haciendo desde los últimos dos años, interpretar y definir qué es violencia y cuáles son las acciones que pueden integrarse en la conceptuación del delito de terrorismo. Insistia Garzón en que no té res a veure l'independentisme amb el terrorisme, ho deia un jutge que va ser molt important durant l'època en què ETA matava en aquest país. Consellera, també hem sabut que a les properes hores o dies Ciutadans pot presentar una querella contra Quim Torra per relacionar-lo amb els CDRs. Com respondran des de govern a aquestes acusacions? Bé, doncs, a nosaltres el que, primer de tot, doncs, agrair que alguna veu s'alci i precisament desvinculi l'independentisme català del terrorisme. Van ser unes declaracions d'una irresponsabilitat majúscula i, per tant, en aquest sentit, doncs, agrair que alguna veu s'alci en aquest sentit. Aquest tema està sota secret de sumari. Nosaltres demanem que respecti aquest secret de sumari, malgrat que el que sembla és que el que no hi ha és un secret de filtració i, per tant, que cada dia estan apareguent informacions en aquest sentit. Nosaltres, des del govern, el que sempre hem dit i ens reafirmem en condemnar qualsevol tipus de violència, el que passa que el que se'ns demana és que es condemnin uns fets que mai s'han produït a Catalunya i que, per tant, doncs, en aquest sentit, no podem condemnar allò que a Catalunya no ha passat. Meritxell Budó, consellera de la Presidència i portaveu del govern, gràcies per atendre'ns.